Buenas tardes, amigos. Aquí haciéndoles otro video para enseñarles mi rosa del desierto. Pero ¿qué creen? Que estaba yo mirándola y le vi estos que parecen unos cuernitos y dije, ¿qué es eso? ¿Y qué creen? Pues que son la semilla. Miren, yo no, bueno, no había visto que así fuera su semilla, miren, miren. Yo pienso que como la tengo aquí arriba y vienen las abejas o las mariposas, pues la polinizaron y entonces me dieron esta sorpresa que tiene estas vainas, miren, estas vainas gordas que son sus semillas. Esta yo se las enseño en un video, es blanca, su flor es blanca, pero miren, se los les acerco aquí para que vean su semilla, miren, aquí. Entonces, pues ahora sí que me acaba de sorprender, es una rosa del desierto y tiene, acá también tiene. Miren, acá también tiene semilla. Y esa que está ahí también. Y estas. Estas yo, ¿se acuerdan que yo se las enseñé? Que las había separado porque en una sola maceta me vinieron tres. Que les dije que estas, esta, esta y aquella que está allá, que ahí se ve, miren. Ahí se ve otra. No sé si la... si le alcancen a ver, pero ahí está, miren, esa otra. Entonces yo había separado esas porque venían en esta misma maceta, venían tres. Entonces esta pues inclusive va a florear, pero no ha dado semillas, no le veo, ni esta. Y esta otra que también les dije que ya estaba echando su tronco grueso, inclusive ya la cambié de maceta porque estaba en una más chiquita, entonces la cambié de maceta y luego pues empezó a engordar su mire, empezó a engordarlo. Si uno lo cambia de maceta se va haciendo más gordo. Estas luego dicen que si uno corta los bracitos y los pone, que no se hacen así de gruesas. Así. Pues yo estoy esperando que engruese el tallo, miren. Esta ya se ve más gruesa de las otras. Pero dicen que las que son de semillas, engruesa el tallo. Entonces, era lo que yo les iba a enseñar de esta. Estoy muy feliz porque si es verdad que las de semillas engruesan los tallos, pues ya que esté madura la vaina, la voy a guardar y la voy a sembrar para ver qué. Pero yo ahorita lo único que les quería decir era que me había sorprendido sus vainas. Quiere decir que la polinizaron las abejas o alguna mariposa. Bueno, amigos, pues luego le daré seguimiento a estas vainas de rosa del desierto y luego ya les volveré yo a hacer otro video. Bueno, amigos, espero les haya gustado y les haya sorprendido como a mí estas semillas o vaina de semillas de rosa del desierto. Bueno, amigo, que pasen una linda tarde. Hasta nuevo video. Bye.